¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí andamos en Yuma, Arizona, frontera con California, acá por la parte sur del estado. Aquí andamos en un Lux. Vamos a echar diésel y necesidades, ya se la saben. ¿Se acuerdan de esta caja? Fue en el video pasado donde de Pérez, California, la bajé a la yarda. Ah, pues me la asignaron y va para Texas. Traigo muebles. Normalmente en esta compañía vamos mucho para Texas. Vamos para la ciudad de Pflugerville, Texas. Es una carga más o menos liviana. Traigo más o menos como 15,000 libras. La verdad, la caja está en perfectas condiciones. Está nuevecita, chéquense el año. Es 2022. Me siento viejo. Me siento viejo al lado de la cajita. Ya rellenamos diésel, raza. Ya nos vamos a arrancar. Más o menos los dos tanques llenos me dan un aprox de 950 millas. Pero siempre trato de echarle poquito antes de que se me cumplan esas millas. La misión del día de hoy es llegar a El Paso, Texas. Ahí vamos a pasar la noche. Me faltan aún más o menos como unas 500 millas, poquito más. Más o menos son como unas 7 horas, 7 horas y media. Así que vámonos. Quédense a ver el video. El destino es el mismo del viaje pasado, pero la aventura va a ser diferente. Esperemos que no nos pasen imprevistos como el viaje atrás. Paramos, raza, en Dateland, aquí en un rest area, en un área de descanso. Vamos a echar la papa, chéquense lo que me voy a comer. Pechuguita y una pastita. Provechito a todos los que andan comiendo. Raza, ya está a punto de arrancarme y chéquense ese atardecer. Qué pasadito de lanza. Es una chulada, la verdad. Y andamos aquí en Tucson, Arizona. Más o menos nos faltan como 4 horas, 4 horas y media para llegar a El Paso. Aquí venimos. Ya se la saben, con el vidrio bien charpeado. Ahora sí, a empezar un nuevo video. Ahí está el rojito. Un poco mugroso, ya le hace falta un baño, la verdad. A ver si en este viaje se lo pegamos. Vamos a desayunar, raza.
un sandwichito del McDonald's con un juguito de naranja. Me traje comidas, pero no me traje nada para hacer desayuno, así que voy a tener que estar comprando. Ni modo. Raza, estaba viendo los comentarios de los últimos videos y he estado viendo que me hacen varias preguntas acerca de mi vida personal, acerca de del trabajo, de cómo se hace esto, qué es esto. Entonces estaba pensando en hacer un video próximamente respondiendo esas preguntas. Si tienen alguna duda o alguna otra pregunta, déjenme en los comentarios y estaremos haciendo un video próximamente sacándolos de dudas. Vámonos, raza, vámonos. Ayer me quedé aquí en el Lobs de Anthony, Texas. Como les decía, me quedé aquí en Anthony, en la milla cero en cuanto entras aquí a Texas. Me iba a quedar en El Paso, pero chequé en una aplicación que uso para checar los parkings y no había. Y pues no me quise arriesgar y me parqué aquí a lo seguro. Una mañanita muy nubladita, a gusto. De aquí del destino son como casi 600 millas, más o menos como 9 horas. Ahorita más o menos como en unas 2 horas y media voy a echar diésel, rellenar tanques y a seguirle pateando. Y aquí es cuando uno dice, ¿por qué no llegué hasta El Paso? El trafiquito, aquí están construyendo esta área. Se hace un caos. Ya estamos como a 10 millas de aquí de Van Horn, donde vamos a echar diésel. Del video pasado, donde aquí me arreglaron la llanta aquí en Bamford. Nada, y echamos diésel, y agarramos un cafecito y nada, ya para irnos. Se vino la agüita, raza. Ya es técnica, raza, con el wiper. Ya van dos veces que se me voltea y se me zafa. Ahorita a ver qué le ponemos. Ahí como pudimos lo acomodamos y le pusimos un cincho para que no se salga. Lo que podemos hacer mientras aquí abrí la carretera, porque está peligroso estar aquí parados. Ya se quitó la lluvia. Esa lluvia nomás enfadosita que nomás está chingando. Ya se está limpiando lo bueno. Raza, cada vez que paso por aquí me da un chingo de cosa, la neta. Hay un montón de venados por ahí y de repente se atraviesan y está cabrón. Y no se miran, de repente brincan. Aquí vengo en el 377. Ya estamos más o menos como a unas 150 millas del destino. Unas 2 horas. Ya venimos entrando aquí al 35 sur. Ya estamos aquí en Pflugerville. Ya estamos como a 10 minutos de aquí del lugar. Del 35 sur vamos a agarrar el 45 de paga, el freeway de paga, que se nos va a sacar directito ahí enfrentito de la bodega. Ahí está, raza,
el 45 este, Toll Road, de paga. Raza, una disculpa ahí por el vidrio todo manchado, pero neta que no duran limpios los vidrios andando por estos lados, por los highways, juntándonos el hierberío, los animales. Y luego la lluviecita que no ayuda mucho. Está altito el pinche puente. Este freeway de paga te toma foto la placa y ya el cobro llega por correo. No ocupas pararte una caseta pagada. Lo bueno que hasta eso te da ahora tiempo. Y estamos aquí a dos salidas de llegar aquí a la bodega de donde nos vamos a entregar esta carga. Mañana a primera hora entregamos. Aquí ya vamos a dar la salida. La bodega que se mira ahí a la derecha es donde vamos a entregar. Chéquense. Ahí tomó la fotito. Cobra como $2. $2 y algo la entrada al freeway este. Ya llegamos aquí a la bodega. Lo bueno que en esta bodega le dan quebrada a uno de quedarse a dormir aquí adentro. Y aquí me pongo la orillita. Ya mañana me reporto ahí en la entrada. Descansar. Buenos días, raza. Tenía la cita a las 6 de la mañana, pero ahorita me tocaron la puerta. Vino mi amigo, el de la mulita. Son las 4:30. Que me pusieran la puerta 20, me dijo. Quedó la trailer atrás. Para los que se preguntan por qué recorro los ejes hasta atrás, bueno, no es la principal función de los ejes, no, pero a veces al momento de hacerlos atrás se levanta un poquito más de la parte de atrás de la caja. Eso es para cuando los andenes están un poquito más altos de lo normal, pues ya queda perfecto. Pero sí, su principal función es para ajustar el peso. Ahí quedamos vacíos, raza. Ya acomodamos los ejes. Oye, raza, como pudieron ver, ya quedamos descargados. Más o menos como una hora tardaron en descargarme. Fue rápido. Y hasta ahorita me dieron papeles, me dejaron descansar un ratillo. Hasta aquí voy a finalizar el video. Espero que haya sido de su agrado. Déjenme un comentario. Háganme saber qué les pareció el video. Y si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Ayúdenme a compartir el video para que llegue más raza. Y como les dije en el video, si tienen alguna duda sobre mí, sobre el trabajo, déjenmelo saber en los comentarios. Y estaré haciendo un próximo video para responderles sus dudas. Y nada, raza. Cuídense, ahí los guacho. Si me conocen, ya saben que...